ha metido la mirilla él, es decir, yo estoy casi para poner la respuesta. Porque le buscas un problema. Vamos a intentar ponerlo en marcha. El día 20 tengo ahí. Nuestro objetivo. Por ello queremos que nos apoye llevándote una hoja de firma. No le voy a hablar sobre un tema. Vale, para arribirriquín. Arribirriquín. No, ¿qué significa de toda la palabra? Ya no, ya no. Solo quiero que nos digan dónde lo han escondido. Roban y roban y vuelven a robar con todo ese dinero. Vale, que haga pensar a la gente que haría con su vida si tuviera la renta básica. ¿Qué dice? Próxima estación, Gregorio Marañón. Correspondencia con a la exclusión social. Vaya, renta básica ya. Qué pesado. Eso ya lo sabe todo el mundo. Ahora tenemos que imaginar. Imaginar, digo que no. Digo que nos ha excluido por eso. ¿Cómo vamos a vivir? Tienen que trabajar. ¿Cómo vamos a hacer? Cuando las máquinas cojan nuestro empleo y no tengamos que hacer nada. Y en vez de con la gran tecnología no hay empleo hoy en día, no hace falta gente trabajando. Pero ¿por qué no puedes empezar con mira la pesa de fina? Que es como empieza la cosa. Porque queremos hacerlo así, porque queremos hablar de que la tecnología va a librar a los hombres. No, pero es que la frase mira la pesa de fina. Mira la pesa de fina. Que la gente sepa. Claro. Y trabajando la metes ahí. Mira la que se avecina arriba. Mira la que se avecina. Claro, es que la tecnología. Si no pones a 3D, para no me gusta que al Congreso te lleve tarjeta opaca. Por los callejones va tomando tacones sin ningún control. No coche no anda solo, na 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 na. My friends all right, working and I'm making amends. We've had normal lives and no help from my friends. So long, old Bunny and Mercedes. Que renta básica para todo, que renta básica para todo, que renta básica para todo.
A mí no me gusta. Apunta la cuenta a la venta básica.